¿qué tal que llegue alguien y me reconozca? Pero aquí no hay gente que lo vea. No, es mejor evitar que lamentar. Y yo no me quedo nunca quieto tanto tiempo en un lugar. Yo me voy. Oiga, ¿y por qué se va a ir? ¿No quiere que lo acompañe y nos tomamos algo? Chacha, que ese carrillo tan asesino. ¿De verdad? De verdad, pues, mientras operan a Catalina. Pero nos tenemos que ir para un lugar bien privado, porque el de Titi todos estamos, vea, activo en la jugada, mamita. Bueno, entonces vámonos a un sitio más privado. ¿Segura? Segurísima. Pues, ay, ni que fuéramos a hacer algo malo, ¿cierto? Claro que no, mi vida, vamos a hacer es algo muy bueno. Ah, bueno, échame a pelotear por esa espalda para caer allá de cabezas. ¿A dónde vamos, patrón? Pásame las llaves y cuídame la fiera, que yo me voy a pegar una voladita. Venga. El paciente está muy acelerado, doctor. Apliqué 2 centímetros de atropina. ¡Catalina es una tonta! ¿Cómo va a quedar sin teta? Doctor, la paciente está presentando un cuadro de arritmia cardíaca. ¡Rápido, la ampolleta! Pasa, por favor. ¿Y esto? Esto es lo que los hombres casados llamamos apartamento de soltero. Muy bonito. ¿Te gusta? Sí, está bacancito. Lo tengo para ocasiones especiales como esta. ¿Y qué tan especial es acaso esta ocasión? No, Jessica, no te me hagas la boba. Yo sé lo que tú quieres y tú sabes lo que yo quiero. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que yo quiero? No sé, dinero, poder. De repente este apartamento y un carrito, no. ¿Y qué es lo que usted quiere? A ti, mamita. Me tienes eléctrico con ese minibaldita. ¿Y dónde queda Catalina? Catalina, no tiene por qué enterarse de esto. Ay, Marcial, pues ahí sí hay un problemita. Porque es que Catalina es mi amiga de toda la vida. Y si yo la voy a traicionar, tiene que ser por algo que valga la pena. O la traiciono definitivamente, o le soy fiel para siempre. ¿Y a qué viene ese discurso? A que si voy a traicionar a Catalina, usted la saca de su vida, de su casa y de su corazón. Y a mí me pone en su lugar. Está bien loquita. Si usted acepta esas condiciones, yo soy completamente suya. Ella está muy delicada, lleven la recuperación. ¡Ah, Catalina tonta! ¡Grandulona! ¿Qué te creías? ¡Tonta, tetona, tonta! ¡Fea! ¿Qué te creías? ¡Jirafa! Y también quiero que me lleve a España. ¿Pero qué amiguita me manda Catalina? La amiguita boba que ayudó a subir a Catalina y que no ha recibido nada a cambio se murió, Marcial. Me cansé de ver cómo se gastaba los millones y ni siquiera se dignaba a regalarme algo que valiera la pena. Todo para ella y nada para mí. Pues no más, yo también quiero subir y también sé con qué. ¿Te puedo dar este apartamento? Yo no me conformo, yo quiero la casa. ¿Por qué no arreglamos con platica? Cuando yo le dije que si iba a traicionar a Catalina, lo iba a hacer por algo que valiera la pena, no por migajas. ¿Cuánto quieres? Todo lo que usted tiene. Sí, estás bien loca, pues. Sí, tal vez. Yo no le puedo hacer eso a Catalina. Ella es mi esposa. La amo. Ella es buena mujer. Ay, qué risa me da Marcial. Cómo se nota que lo tienen bien engañado. No vas a hablar mal de Catalina, pues, por favor. Le voy a decir 3 cosas para que se dé cuenta que está muy equivocada. Primera,
Catalina tiene un novio, que es el amor de su vida, y ella da la vida por él. Y el padrastro se lo manda a investigar. Ay, claro. Ahora es el padrastro porque él, muy sinvergüenza, se metió con la mamá. Pero siempre ha sido el amor de su vida. Dos, Catalina le tiene asco. Sufre cada vez que usted le da un beso. Por eso las últimas veces no quiso estar con usted con ese pretexto de que estaba enferma. No, no sean mentirosa. Tres, ella lo iba a denunciar con la DEA. Iba a cobrar la recompensa para quedarse con todo lo que usted tiene. No, eso es mentira. Páralo ya, pues. Míreme, Marcial. Yo no soy mentirosa. Le estoy diciendo la verdad. Créame, no sea tan estúpido. Catalina solamente lo quiere por la plata. No sigas. Ay, Marcial, ella es mi amiga. Yo hablo con ella todos los días. Créame, Catalina le tiene asco. En cambio, yo puedo hacerlo feliz mil veces más que ella. Yo le puedo dar amor de verdad. Le puedo dar sexo. Puedes gastar mucho más. La verdad, yo sé que quieres que te diga la verdad. Pues la verdad, yo solo quisiera que te fijaras un poco más.